Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Afuera del Planeta de Manuel Medrano. Y una disculpa para el que me pidió esta canción, hasta ahorita la traigo. Vamos a empezar básicamente como haciendo Hoy me siento fuera del planeta. Pero antes de comenzar esto, los invito al grupo de WhatsApp y los invito también al grupo de Facebook, que hay más actividad en el grupo de WhatsApp. Yo creo que es una mejor idea. Y pues vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a comenzar haciendo do así. Ok, vamos a tocar do, pero le vamos a añadir re en medio para hacerlo más original. Y seguidamente vamos a tocar lo siguiente. Okay. Como diciendo, hoy me siento fuera del planeta. Ok, no tiene mucha ciencia. Y seguidamente aquí vamos a tocar mi y tocamos do con bajo en sol, ¿ok? Y tocando do con bajo en sol, lo hacemos sol, ¿ok? Nada más estas dos notas las bajamos acá para hacer sol, ¿ok? Y ahora nos adornamos de esta forma, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer, vamos a primero, voy a enseñar la mano derecha. Ok, ahí va otra vez. Arrancando de do, re menor y sol. Ok, y aquí en el bajo vamos a hacer primero. Ok, vamos a tocar sol, sol. Y regresamos, ¿ok? Entonces quedaría así. ¿Ok? Y terminamos aquí y entramos a lo que viene siendo el verso, ¿ok? Entonces, que la introducción completa quedaría así. Ok, se me olvidó este pequeño detalle. Vamos a tocar do. En otra do invertido así, ok, viene siendo lo mismo do. Y cuando hagamos esto, ok, lo metemos de paso, ok. Entonces, ahora sí quedaría así. Ok, y ahora. Perdón, perdón ahí, ¿eh? Y comenzamos con con lo que viene siendo el verso. Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. ¿Dónde están tus labios? ¿Dónde los dejé? No fue la vida como la soñamos. Ok, básicamente vamos a iniciar con el verso así. Hoy me siento fuera del planeta. Vamos a estar jugando. Vamos a iniciar en do. Hoy me siento fuera del planeta. Ok, aquí nada más vamos a hacer sol de paso. Hoy me siento fuera del planeta. Ok, nada más es de paso, fuera del planeta. Y no puedo respirar muy bien. Ok, aquí, y no puedo respirar. Ok, muy bien. Ok, como una tipo de preparación. Y no puedo respirar muy bien. ¿Dónde no están tus labios? ¿Dónde no los dejé? Ok, aquí, y no puedo respirar muy bien.
No están tus labios donde los dejé. Ok, aquí hacemos ya el sol. No están tus labios donde los dejé. No fue la vida como la soñamos. Ok, aquí vamos a hacer un la menor. No fue la vida como la soñamos. Ok, pero lo vamos a tocar así, con bajo en re. Ok, y volvemos a repetir. Ya esta es, la segunda parte es distinta. Recuerda aquel día que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se movía a mi alrededor. Y no sabía qué hacer. No sabía besarte, salir a correr. Y me tomaste de la mano para siempre. Ok, se me fue un poquito la tonada, pero vamos a iniciar así. Recuerda el día en que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se movía a mi alrededor. Básicamente vamos a mantenernos en do, sol, do, sol, do, ¿ok? Recuerda el día en que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se movía a mi alrededor. Y hasta llegar a la parte de y no sabía que sí. Ok, ahí ya entramos. Esto ya lo habíamos visto. Y no sabía qué hacer. Y después, no sabía si besarte o salir a correr. Ok, ahí ya hacemos el adorno de la introducción que ya habíamos visto. Ok, esto ya lo habíamos visto. No sabía si besarte o salir a correr. Ok. Y me tomaste de la mano para siempre. Ok, esto ya lo habíamos visto también. Y ahí entraríamos a lo que viene siendo el coro. Ahora sé cuál fue la fuerza que mató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí para siempre. Ay, güey. A donde quieras, ya le moví, ya le modifiqué ahí, ¿ok? Y volvemos a repetir. Y ahora sé cuál fue la fuerza que mató a ti. Vamos, corramos juntos, vámonos de aquí. A donde tú quieras. A donde tú quieras. Ah, no, sí era así, ¿ok? Sí era así, vámonos de aquí, ¿ok? Corramos juntos, vámonos de aquí. Bueno, entonces, en el coro vamos a hacer lo siguiente. Y ahora sé. Vamos a empezar con do. ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Ok, este ya lo habíamos visto. Que me ató a ti. Preparación y tocamos sol. Bueno, una parte, ok. La mitad del acorde, ok. Para que se oiga más original. ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí. Ok, aquí vamos a tocar la, ok, la menor con bajo en re para vámonos de aquí a donde tú quieras. Esa sería la primera parte, ok, y la segunda se repite lo mismo. Y ahora sé, ok, aquí en esta parte a donde tú quieras. Ok, tocamos la menor con bajo en re, a donde tú quieras. Fa mayor, ¿ok? Ahora vamos a la segunda parte. Y ahora sé cuál fue la fuerza que mató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí. A donde tú quieras. A donde tú quieras. Ok, aquí básicamente, cuando acabamos, a donde tú quieras, a donde tú quieras, y hacemos un pequeño solo. Empezamos con do.
¿Ok? Tocamos do, sol, y llegando a re, arpegiamos do y tocamos re, ¿ok? Y terminamos en fa. Ok, esa sería nada más un pequeño, una pequeña música, ¿ok? Y otra vez empezamos. Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No están tus labios donde los dejé. Ok, aquí en la segunda parte vamos a adornarnos ya. No están tus labios donde los dejé. No fue la vida como la planeamos. Ok, nada más. Ya ahí adornamos normal, ¿ok? Y volvemos a repetir. Recuerdo el día en que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se caía a mi alrededor. Y no sabía qué hacer. No sabía si besarte o salir a correr. Y me tomaste de la mano para siempre. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. A donde ok, ahí en esa parte vamos a hacer un pequeño solo. Ahí va. En la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Ok. Y aquí cuando lleguemos a re, no, cuando lleguemos a re es así, ¿ok? Y terminamos aquí en do, ¿ok? Entonces, en la mano izquierda vamos a hacer do, vamos a tocar do, sol, re y fa. Entonces quedaría así. Sol. Ahora, re. Y terminamos en fa. Ahora. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. ¿Ok? En esa parte, en la primera parte es así. Ahora sí. Arpegiamos do. ¿Ok? De esta forma. Ahora sí. ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? ¿Ok? Sol. Y hacemos un tono de intermediario, ok, nada más tocamos sol, ok. Corramos juntos, vámonos de aquí, re menor, a donde tú quieras, y aquí, ok, aquí vamos a adornarlo de esta forma. Ah, perdón, así. Ok, arrancando de fa, la, hacemos el acorde así, de re menor, y terminamos
Fa mayor max 7, ¿ok? Entonces sería la primera parte así. Ahora sé. ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí. A donde tú quieras. ¿Ok? Segunda parte. Ahora sé. ¿Cuál fue la fuerza? Ok, aquí. Bueno, primero lo voy a tocar. Ahora sé. ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí. A donde tú quieras. Ahora sé. Ok, básicamente la segunda parte. Ahora sé. ¿Cuál fue la fuerza? Nada más vamos a tocar re de paso. Ahora sí, arpegiamos. ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Arpegiamos sol y volvemos a arpegiarlo. ¿Ok? Primero lo arpegiamos así. Y después. ¿Ok? Corramos juntos, vámonos de aquí. Re menor. A donde tú quieras. Ok, aquí rematamos. Ok, tocamos sol. Y a donde tú quieras. Ok, y tocamos sol. Ok, ok, aquí estamos tocando. Así empezamos a tocar. La menor. Pero lo vamos a tocar aquí con dos notas así. ¿Ok? Ahora sé. ¿Cuál fue la fuerza que me dio a ti? Corramos juntos, vámonos aquí. A donde tú quieras. Y ahora sé. Ok, y después de hacer esos remates, vamos a tocar. Y ahora sé. Do. ¿Cuál fue la fuerza que me dio a ti? Vamos a tocar sol. O bajo en sí. Corramos juntos, vámonos de aquí. Este ya lo habíamos visto. La menor con bajo en re. A donde tú quieras. Repetimos. Y ahora sí. ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí. A donde tú quieras. Terminamos en fa. Y arpegiamos. Arpegiamos lo que viene siendo fa. A donde tú quieras. Ok, tocamos do al final. Y bueno, espero que les haya servido de ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.